Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense. El día de hoy vamos a hablar de más bien tres padecimientos, tres enfermedades que suelen aparecer con la entrada, o más bien suelen aparecer más con la temporada del invierno. Recientemente en Nicaragua, en este fin de semana, ya cayeron las primeras lluvias de la temporada del invierno. En algunos lugares cayó el sábado, en otros lugares como Managua cayó el domingo. En otros lugares, según la compañera Rosario Murillo, precisamente reportaba el día de hoy 33 municipios que registraron lluvia en las últimas 24 horas. La lluvia es una bendición porque nos da la comida, hace que las plantas crezcan, que los frutos crezcan. En fin, es una bendición, pero también debemos tener cuidado porque muchas veces el mojarnos también nos puede provocar enfermedades, diversas enfermedades. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el dolor de garganta, la faringitis y la amigdalitis. Para hablar a profundidad de este tema, hemos invitado a la doctora Carla Álvarez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua, en el barrio Altagracia. Sí. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer tenerla. Vea, lo decía yo, con la entrada del invierno suelen aparecer enfermedades respiratorias. Las personas, los nicaragüenses, nos preocupamos ahorita con esto del coronavirus, no es para menos, de que lo podemos asociar, algunos síntomas son parecidos. Por ejemplo, el dolor de garganta. ¿Con qué tipo de enfermedades es síntoma este dolor de garganta? Bueno, como vos bien dijiste, cada vez que hay un cambio de temperatura, ¿verdad? En el día está haciendo bastante calor, en la noche de repente ya comienza a caer el agua, que es como se presentó este fin de semana. Entonces, ese cambio brusco pues causa de que se incrementen lo que son las enfermedades respiratorias agudas. Y pues con eso conlleva algunas veces de que te comienza a sentir un dolorcito en la garganta. Y uno comienza a decir, bueno, ¿y qué pasó? Pues, y el dolor de la garganta pues puede ser por un resfriado común, puede ser por una amigdalitis, una faringitis. No necesariamente, ¿verdad?, tiene que ser un coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que...? Todo el mundo anda preocupado, ¿verdad? Sí, claro, no es para menos, pues, porque estamos viendo las noticias en el mundo, los medios de comunicación influyen, lamentablemente, mucho cuando las noticias son muy negativas y las personas se preocupan, pues, no es para menos. Pues. Sí, pero uno tiene que aprender, ¿verdad?, un poquito a diferenciar. Bueno, entonces, uno, lo más adecuado es ir al médico para que el médico te examine, te revise y de esa manera poder determinar exactamente qué tipo de enfermedad es la que uno tiene. Pero si uno viene y presenta un dolorcito y digamos que es una amigdalitis, la amigdalitis es la inflamación de las amígdalas. Es parte es un tejido linfoide que te sirve de la defensa, del cuerpo. Así es. Él viene un virus y él comienza a activarse y comienza a defenderse. Y su manera de defenderse es que comienza primero a presentar una coloración roja, y si hay una carga bacteriana o viral, porque puede ser provocada por un proceso viral o puede ser provocada por un proceso bacteriano. Entonces se aumenta del tamaño y en algunas ocasiones hasta cambia y se le ponen unas plaquitas blanca. Entonces uno puede decir, ¿verdad? Este es por un proceso viral, y uno puede decir, es que aquí hay un proceso bacteriano, que puede en este caso, la bacteria más frecuente pues que nosotros podemos encontrar es provocada por el estreptococo. No es que yo voy a venir y me voy a automedicar, es el médico que tiene que ver qué antibiótico es el que te va a dar. Porque hay personas que reaccionan de una manera con X antibiótico y hay personas que reaccionan de otra manera con otro tipo de antibiótico.
Usted ha dicho algo muy interesante, muy importante, doctora, y es que estaba hablando del enrojecimiento de las amígdalas. Así es, ¿verdad? Sí. Y de las plaquitas blancas. Claro. Y decía la diferencia entre un proceso viral y un proceso bacteriano. Así es. En el caso de las particularitas blancas, ¿a qué proceso se refiere? ¿Al infeccioso o al bacteriano? Ya, cuando ya están esas plaquitas blancas, ya hay un proceso, ya no es viral, ya hay un proceso bacteriano. Además que uno tiene que asociar que otra cosa presenta la persona. Presenta calentura, dolor de cabeza, presenta malestar general, tiene rinorrea, pues por la nariz. La mucosidad. La mucosidad, exactamente. Entonces, uno también puede decir, así es tal cosa. Por eso es importante decir, voy a ir donde el médico y que sea él que me mire y me revise. Porque si es un proceso viral y nosotros nos automedicamos, ¿qué estamos haciendo? Creando resistencia en nuestro organismo. La resiliencia. Porque nosotros no necesitamos tal vez de ese antibiótico. Claro. Porque en el caso, un ejemplo, una gripe, lo que se trata es la sintomatología que presenta, ¿verdad?, la enfermedad. Tiene calentura, tiene dolor de cabeza, tiene rinorrea, o sea, secreciones nasales. Entonces yo comienzo a dar o acetaminofén o tecito, o hago vaporizaciones para que de esa manera me puedan salir todas las secreciones. Puedo dar golpecitos en la espalda para de hacia un lado, ponerte de colocadita del lado derecho o del lado izquierdo para que esas secreciones salgan por la parte de la nariz y termine y el pulmoncito pues pueda quedar bien. Pero en el caso de que sean de las amígdalas, yo puedo hacer gargaritas con agua tibia con sal, o mi gárgara, y de esa manera yo estoy ayudando a mis amígdalas a que se desinflamen. Y el doctor por lo general va a prescribir algún medicamento que sea antiinflamatorio para poder ayudar a la garganta y de esa manera no sentir dolor. Porque el dolor es como que nuestro organismo te está diciendo algo pasa, hay que revisar. El organismo te está diciendo, tengo un problema. Ya. Ahora, esta examinación es a simple vista, con el ojo que ustedes hacen. Cuando va alguien a consultar, revisan las amígdalas con el palillo y ustedes lo determinan a simple vista. A simple vista. O sea, okay. Vos agarras un depresor de lengua, bajas la lengua, con tu lamparita vos revisás y podés ver. Estamos hablando de las amígdalas, ¿verdad? Porque también tenemos lo que es la faringe. La faringitis. ¿Verdad? Sí. La faringitis es la inflamación ya propiamente de lo que es la faringe. Está, nosotros tenemos en esta parte de aquí, ¿verdad?, lo que son las amígdalas, y aparte ya del centro, un poquito más hacia al fondo, puedes ver ya propiamente lo que es la faringe. Ella se puede volver rojita, también se puede inflamar, puede dar un poquito de dificultad para a la hora de tragar. Y si va un poquito más abajo, pues te puede llegar a la laringe, y entonces cuando tenemos afectación en la laringe, la voz como que cambia, se vuelve difónica. Correcto. Ronco, le decimos. Así es, ronco, ¿verdad? Sí. Pero ese es cuando ya va un poquito más abajo. Sí. De lo contrario, pues solamente con lo que es la faringe propiamente, vos la mirás. Se le dice faringitis, y el itis es por la inflamación que tiene, tanto a nivel de las amígdalas, a amigdalitis, o a nivel de la faringe, faringitis. Entonces, ahí está la inflamación, que también te puede dar calentura, que también te puede dar dificultad para tragar, te va a dar dolor en la garganta. Acordate que hay una conexión entre lo que es la amigdalitis y la faringe. Entonces, puede algunas veces hasta estar combinada, y uno dice... Ah, combinada, ¿se puede combinar? Sí, puede decir una faringoamigdalitis. O simple y sencillamente la afección puede ser solamente a nivel de las amígdalas o a nivel de la faringe. ¿Cuándo es que sucede esa combinación, doctora? Eso que ustedes llaman faringe, amigdalitis. Faringoamigdalitis. Bueno, cuando nosotros estamos dejando pasar el proceso, ¿verdad? No lo miramos. No lo tratamos, no se trata. No se trata a tiempo, lo dejas pasar y entonces conforme va pasando el tiempo, ya no se queda solamente a nivel pues de la amígdala, sino que ya hay una afectación a nivel ya de la faringe.
¿Hay algunos síntomas que son que ponen la diferencia, doctora, en el caso de la faringitis y amigdalitis? O sea, síntomas que son distintos en estas dos. Son bastante parecidos. No hay ninguna que sea diferente. Pero sí, en el caso puede haber una pequeña diferencia por la rinorrea, que la secreción nasal, se puede acompañar. La otra diferencia, lo que pasa es que como están bastante cercanos, sí, muchas veces los confundí. Uh-huh. Y principalmente el diagnóstico vos lo haces cuando vos abrís la boca del paciente y vos revisás. Y entonces ahí vos mirás exactamente lo que son las amígdalas inflamadas o la faringe enrojecida. En el caso de la secreción nasal, ¿es más espesa o más mayor? Y en la faringitis o la amigdalitis, ¿usted decía algo de la diferencia? Sí. Cuando es una infección en las amígdalas, ¿verdad? Principalmente lo que está, casi siempre se asocia al estreptococo. Cuando es a nivel de la faringe, ya puede haber lo que es una secreción nasal. Entonces, que ahí uno, el paciente puede mirar ese problema de salud y decir, puedo tener una faringitis, puedo tener una amigdalitis. Pero como te digo, ay, discúlpame, pero preferiblemente que sea el médico, claro, el que te diga qué es lo que tenés. Hay que tomar en cuenta, porque algunas veces también te puede dar un dolor de garganta cuando la persona mucho fuma. Sí, ni se diga. Y entonces da una afectación también a nivel de la garganta, pero está el antecedente de ser una persona fumadora. O puede ser también por los alimentos que comemos, quizás tomemos mucha agua helada. Puede dar el agua helada, por ejemplo, los refrescos que son bien ácidos, como por ejemplo, a ver, y suele pasar, ¿verdad? Personas que trabajan durante el sol, trabajan fuertemente, llegan en la noche y en la casa, por ejemplo, hay fresco de piña. Fresco de chicha, sí, o algún cítrico, pues, sí, una limonada de esas heladas. Suele pasar también que por los alimentos o las bebidas que nosotros tomamos pueden provocar el síntoma del dolor en la garganta. Sí, puede. ¿Qué tipo de bebidas, por ejemplo? Sí, puede. Como vos dijiste, a ver, casi siempre el niño camina descalzo, se moja, después viene, agarra un vaso de agua helada bien helada y eso pues le puede causar una irritación. Pero también hay personas que trabajan bajo el sol todo el día y llegan a su casa y lo primero que agarran es un buen vaso de agua helada. Yo no digo que no, uno se tiene que estar hidratando y tomando frecuentemente agua, pero si vos pasaste bajo el sol, lo mejor es tomar agua al tiempo. Sí, mezclarla, agua del grifo y con agua helada para que sea una temperatura agradable a nuestro cuerpo. Claro, fresca, pero si vos cometés el error, ¿verdad?, de haber pasado todo el día bajo el sol y de repente comenzás a tomar agua, ¿verdad?, helada, eso va a afectar nuestro sistema, es una agresión a nuestro sistema inmunológico. Entonces eso puede darte una afectación en la garganta, te puede dar dolor y uno tiene que tratar ese problema. ¿Puede ser también, doctora, una mezcla, por ejemplo, de bebidas calientes con bebidas heladas? Sí. Por ejemplo, hay personas que suelen tomar mucho café. De repente, para que no se duerman a las 3 de la tarde, se bebe un cafezazo. Pero antes quizás se tomó una bebida refrescante carbonatada, o un fresco, o una soda. Esa mezcla entre lo caliente y lo helado puede causar dolor de garganta o otros síntomas en nuestro sistema respiratorio. Es un cambio brusco. Entonces sí te puede haber una afección a nivel de la garganta y te puede causar dolor. Sí, es una de las causas, ¿verdad? Una de las causas comunes. Así es. Y después le echamos la culpa. Ay, es que ya tengo cualquier cosa, pues. Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta cuáles son los hábitos que uno tiene y qué es lo que hace, para que así uno pueda decir y orientar, saber exactamente por dónde que puede uno decir, bueno, me asolé todo el día, llegué a mi casa, tomé algo helado,
me tomé un vaso de fresco de piña, bien helado. Sí, me va a afectar la garganta. Sí. Y después vengo yo y me automedico, ni siquiera pues tomo en cuenta qué es lo que puedo tomar, y entonces también me puede causar otro problema. O sea, no mido las consecuencias, porque es el cambio brusco de temperatura el que hizo que me causara el dolor en la garganta. Entendido, doctora. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece, doctora? Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este tema. Diferencias entre el dolor de garganta en la faringitis y amigdalitis. Ese es el tema de hoy. Nos vamos a una pausa, ya regresamos, no le cambie de canal. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la frecuencia del canal 98. Gracias a todos los amigos televidentes que nos ven a través de Facebook. En esta red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua, también a quienes nos ven en YouTube. Usted puede ver en YouTube este y otros programas, simplemente búsquenos en el buscador de esta plataforma digital como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos hablando sobre la diferencia del dolor de garganta entre la faringitis y la amigdalitis. Tenemos como invitada a la doctora Carla Álvarez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3, en el barrio que lleva el mismo nombre. Precisamente con la doctora hablábamos de que en esta temporada del invierno suelen aparecer este tipo de enfermedades, que son ocasionadas porque quizás nosotros nos mojamos, nos exponemos mucho a la humedad. Y de repente también suele pasar, doctora, que no quizás no nos mojamos, sino que nos cambiamos de ropa al aire libre casi, entrando a la casa y quizás hay un, las abuelitas dicen, un chiflón de viento helado, sí. Y entra y nos hizo daño. Y ya al ratito estamos con la mucosidad entre nuestras narices. Bueno, si yo me mojo, ¿verdad?, en el trayecto que yo salgo de mi trabajo para mi casa o de andar en la venta, pues, hacia la casa, en ese pequeño trayecto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que en cuanto nomás llego a mi casa, me tengo que llegar a secar. A secar y de una manera que tengo que quedar sequito, completamente seca. Como que si no me hubiera mojado. O sea, tengo que agarrar la toalla, me seco la cabeza, el cuerpo. No es que me voy a quedar húmeda, tengo que quedar seca. Sé que implica que me tengo que estar dando con la misma toalla en el pelo para que se pueda secar, e inclusive la parte del cráneo. Si yo tengo una pistola, pues, en la casa de secar pelo, pues hasta puedo utilizar la pistola de secar pelo para de esa manera garantizar de que el pelo me va a quedar seco. Hay personas que tienen la costumbre de bañarse en la noche y posteriormente pues irse a acostarse a la cama. No es una mala costumbre, pero antes de irme a acostar a la cama, tengo que garantizar que todo mi cuerpo quedó seco.
Porque si yo salgo del baño y en el trayecto que salgo del baño hacia mi cuarto, tal vez queda afuera el cuarto del baño y queda una distancia considerable, como decir, pues viene un viento y eso me va a causar un problema de salud. En cambio, si yo salgo completamente seca, no me va a afectar, sino pues puedo enfermarme. Hay factores, aparte de, por ejemplo, mojarse, doctora, que pueden provocar la amigdalitis o la faringitis. Yo pienso en el polvo también. O sea, si nosotros estamos en contacto con objetos sucios, contaminados, también nos pueden provocar la faringitis y amigdalitis. ¿Qué otros procesos ambientales nos pueden provocar estas enfermedades? También pueden dar alergia. O sea, si yo tengo... Voy a limpiar, un ejemplo, este cuarto, ¿verdad? Y yo no me... un cuarto que poco lo limpio, que casi... Entonces, cuando yo comienzo a limpiar, a sacudir, eso levanta el polvo y me puede causar problemas respiratorios o me puede causar problemas a nivel de la garganta y me puede dar un dolor en la garganta. Entonces, si yo voy a limpiar este cuarto, lo más conveniente es que, si yo sé que hay bastante polvo, tengo que limpiar con un trapo húmedo, no sacudir, porque el hecho de sacudir levanta partículas de polvo que a eso después a cada rato me van a estar dando estornudadera, o sea, por un proceso alérgico. No es necesariamente pues que yo tenga un proceso de salud. Entonces, yo voy a limpiar, tengo que ser con un trapo húmedo para de esa manera no levantar. Tenemos la mala costumbre de que llegamos a la casa y sacudimos la sábana. Y ahí pudo haber pasado un gato y levantar una pelusa. Pudo haber la pelusa, ¿no? Sí, y entonces eso está en el ambiente, yo lo aspiro y eso me puede dar también irritación o puede dar un proceso alérgico, puedo comenzar a estornudar. Entonces, no es necesariamente que tengo algún proceso infeccioso o bacteriano, simple y sencillamente es un proceso alérgico. Ya, ahora, ¿a quiénes suele más afectar, doctora, este tipo de enfermedades como la faringitis y amigdalitis? Principalmente a los niños, porque casi siempre los niños corren, juegan y están en un lugar caliente y comienzan a tomar cosas heladas y eso, se mojaron, les encanta mojarse en la lluvia, brincar y luego hasta tiemblan los pobrecitos ahí de frío y no, la mamá tal vez no se percata y no la manda a secarse, entonces permanecen un buen tiempito así y eso les puede dar, el frío les puede dar problemas a nivel de la garganta. Ahora, hablemos de la prevención, ya para ir concluyendo. Este programa se llama Prevenir y Salud, precisamente porque está enfocado en la prevención, que sale más barato que la cura, claro, que el remedio. Sí. Porque imagínense, si nos enfermamos, tenemos que gastar medicamentos. Bueno, ahora con nuestro sistema de salud, pues, el sistema de salud lo provee. Pero hay una persona que le gusta ir a la farmacia y ir a comprar, pues no está mal, de su gusto. Pero ¿cómo podemos prevenir tanto la faringitis o la amigdalitis? Bueno, sí hay formas de prevenirla y vamos a comenzar con el que trabaja en la construcción. Si yo voy a trabajar demoliendo una pared, yo ya sé que esa pared van a haber partículas de polvo. Entonces yo tengo que utilizar una mascarilla protectora precisamente por ese polvo que se va a levantar al yo estar demoliendo esa pared. Vamos a lo otro. En el caso de los niños, si yo miro que va a llover, lo correcto es que no dejar que mi niño vaya y se vaya a mojar. Y luego, ¿verdad?, vengo y no lo voy a secar, sino que tengo que garantizar que ese niño quede completamente seco para que de esa manera no se me vaya a enfermar de la garganta. Y no me le vayan a dar calenturas, porque ya si entras con una calentura y dejas que pase eso, se puede convertir ya en un proceso ya infeccioso que puede conllevar a otras circunstancias. Entonces, es importante mantener a la persona bien sequita. Y si hay alguien que tiene una gripe y hace que mantenerme un poquito alejadita, mantener mi distancia entre esa persona, porque esa persona pues puede causar las amigdalitis. Si alguien en la casa tiene una faringitis o una amigdalitis, yo tengo que mantener el platito, el vaso, la cuchara de esa persona aparte. Porque si no, yo voy a comer. Yo me tomo una tacita de café o un fresco
en un vaso y después vengo yo en ese mismo vaso, solo lo enjuago, no le echo ni agua ni jabón y te doy a vos, entonces yo te lo estoy pasando a vos por ese vaso que le estoy dando. Que muchas veces hay personas que tienen la mala costumbre de que tienen un pichel o una botella de agua en la refrigeradora y por no agarrar un vasito con agua vienen y se lo empinan. De boca. Y después viene otro y agarra, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasándole la infección que tiene en la garganta al uno, se la estamos pasando a los demás. Entonces es importante utilizar un vaso y que ese vaso sea solo mío y no compartirlo. También los tecitos son importantes, los té. Si yo tengo un proceso en la garganta, bueno, puedo hacer gargaritas con agüita tibia con sal, pero también puedo tomar mi té, un té de canela, un té de manzanilla. Si le echo miel todavía, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Porque la miel ayuda en los procesos de la garganta. También puedo hacer jengibre rallado con un poquito de miel, un poquito de agua, y también hacer las gárgaras y luego me la puedo tragar. Eso ayuda inclusive hasta para aclarar la voz, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí? Entonces uno puede perfectamente con esos tecitos y estar tomando frecuentemente agua para ayudar a que la garganta, recuerde que si la garganta está rojita es porque está inflamada, duele, tiene un procesito ahí que puede ser viral o bacteriano, y para calmar un poquito el dolor, vos estás tomando agua y eso te ayuda. Y además que te ayuda a hidratarte para no tener problemas. Vos me decías, las abuelitas, sí es cierto, las abuelitas antes te daban un poquito de ron con un poquito de miel y eso te ayudaba. Pero no en todos los casos, en vos como adulto está bien, pero en un niñito ya, ya como que ahí no. En un adulto sí vos podés, algunas veces ayuda, pero en los niños chiquitos no. Okay. Le agradecemos, doctora, entonces, Carla Álvarez, por su valioso consejo y conocimiento sobre este tipo de enfermedades como son la faringitis y la amigdalitis. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando sobre estos temas tan importantes para la población nicaragüense. Gracias. Y lo más importante es que no hay que automedicarse. Uh-huh. Hay que acudir a las unidades de salud si yo presento algún síntoma y que sea el médico el que decida si yo voy tengo una laringitis, una faringitis, si necesito o no antibiótico. No es conveniente la automedicación porque muchas veces abusamos y comenzamos a tomar antibióticos que a lo mejor nosotros no necesitamos. Okay. Le agradecemos nuevamente, doctora, muchas gracias. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, a las 3 de la tarde, a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.